la ciudadanía. Vamos a cambiar de tema, Judith. A ver, vamos a hablar de los inhibidores. Sí. ¿Inhibidores que interfieren en la activación de la alarma de los vehículos? Sí, y de portones también. ¿De portones? ¿Después qué más tenemos? ¿Qué tipo de inhibidores? Que se utilizan en las prisiones para inhibir las señales celulares, por ejemplo. Exacto. Esa es más sofisticada. E incluso la que últimamente trascendió, que se compra en el mercado negro también, que inhibe todo tipo de señales de una vez. Y es este. ¿Es? A ver. Sí. Señor, señora, no se preocupe, nuestra pantalla no quedó en negro. Lo que quedó en negro es la imagen del circuito cerrado. Mira un poco. Ahora esto utilizan los delincuentes. Qué capacidad, ¿eh? Y claro. Si bien la cámara de circuito cerrado no evita el robo, por lo menos te permite saber quién fue el que te robó y por ahí se le atrapa. Pero ahora los delincuentes son más sofisticados y ya no quieren ser identificados. Al menos le dificultan ya el trabajo a la policía. Sí, pero esto sí es algo dentro de todo nuevo, ¿verdad? Que hasta las cámaras... Bueno, pero depende. Si funciona con internet, se inhibe la señal, ¿verdad? Sí. Sí, es posible. Ahí está. Y así queda tu cámara de circuito cerrado por algunos minutos mientras los delincuentes entran, sacan todo lo que quieran y después te dejan de vuelta tu cámara. Pipi, ¿cómo estaba? Normal. ¿Qué se llevaron? Vamos a escuchar el informe. Esto ocurría en Hernandares. ¿Robaron un tragamonedas? Por supuesto, tragamonedas con dinero. Ahí automáticamente corta la imagen en sí y ahí ellos están actuando. Delincuentes utilizaron aparentemente un inhibidor de alta potencia para suspender imágenes de circuito cerrado y apoderarse de un tragamonedas. El hecho ocurrió en Hernandarias. Según la víctima, ocurrió en hora de la madrugada. Nosotros recibimos la denuncia del ciudadano Oscar Baldovino Fernández, paraguayo, mayor de edad. Según él, vecinos aparentemente visualizaron dos motociclistas y según lo que se ve en la imagen era a una cierta distancia usaron un inhibidor de alta potencia. Entonces ellos cuando van a llegar a una cierta distancia ellos activan eso. Ahí automáticamente corta la imagen en sí y ahí ellos están actuando. ¿Cuántos minutos aproximadamente bloquean esta imagen, o sea, paran este video? Y los minutos que bloquea es, por lo que vemos, aparentemente hasta que ellos hagan todo lo que tienen que hacer y luego... se queda así la imagen, automáticamente corta. Esto sorprendió bastante a la víctima y a ustedes también, la situación de cómo se dieron los hechos. Así mismo, porque es algo nuevo, al menos acá, ¿verdad? No sé si en otros lugares están ocurriendo, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Porque en las redes sociales, en la noticia, nunca he visto y... algo nuevo. Es un método nuevo y por ende también hay que alertar de cómo están operando estos delincuentes. Sí, así mismo. Y probablemente creo que van a estar haciendo también estas cosas, ¿verdad? Algo similar a eso. Entonces ya la gente tiene que estar sabiendo ya, ¿verdad? Para poder cuidarse, ¿verdad? Este nuevo método de los delincuentes pone en alerta a la Policía Nacional y a la ciudadanía en este sector.